Bueno, para revisar lo que es la parte de la pantalla y el sensor, vamos a quitarle esta tapa de aquí. Es un poco complicado al principio, pero les voy a explicar cómo se hace. Bueno, para poder levantarlo, necesitamos ver aquí esta parte. Vemos con esta palanquita, se dan cuenta que hay unas uñas que sostienen esto. Entonces, lo que hay que hacer es ir zafando cada uña de cada parte de esto para poder levantarlo. Bien, como vemos aquí, ahí están las uñas a las que yo me estaba refiriendo, y uno al empujarlas hacia adentro, ¡pum!, podemos levantar esta cuestión. Entonces aquí vemos que está la parte de lo que es el botón de los controles. Aquí tiene un conector que podemos desenchufar por lo pronto y podemos seguir inspeccionando algunas partes. Aquí vemos cables que están aislados del calor, que estos hornos calientan unas temperaturas bien grandes para cocinar la comida. Y para llegar a esa parte debemos destornillar estos cuatro tornillos y así trabajar más fácil. Olvidé también decirle, ahí adentro, abajo, hay unos tornillos que se ven imperceptibles, pero son cuatro. Si no los quitamos, no vamos a poder destapar esta parte. Ahora que retiramos los tornillos, ya se puede levantar esta parte. Este cable, que es el de alimentación, yo con anterioridad lo había desconectado. Él no viene soldado, viene con estas cosas. Me imagino que la soldadura se puede derretir, así que evitaron eso y decidieron ponerle esos conectores con esas fundas para así solamente dar vuelta y meterle la gorrita esa. Vamos a levantarlo. Tienen que tener cuidado porque a veces hay cosas que sostienen el mismo, como aquí en la puerta hay unos ganchitos. Ya sacaron, se pudo retirar esa parte. Ya dentro aquí él viene con algunos tornillos que yo los retiré también, pero por lo pronto, por ejemplo, aquí vemos esta uñeta, esta viene así torcida para que esto no se levante, porque esto es donde está el horno, ahí que no se salga el calor y hay un incendio que puede incendiarse la parte de lo que es el plástico. Así que vemos que él está aislado. Y ya aquí tenemos el horno, simplemente con lo que es su ventilador y su hornilla. Vamos a tener que retirarla para poder llegar a esa parte. Eso es lo malo de este horno, que para poder ver la parte electrónica hay que desarmarlo prácticamente todo. Bueno, ya le quitamos esa rejilla, ahora vamos a destornillar esta parte para ver si llegamos a los controles. Otras cosas que tenemos en los laterales son estos tornillos ocultos. Son un poquito de difícil acceso, pero con un buen destornillador delgado pueden entrar. Y hay que desconectar esto, que es la lámpara. Si no, entonces no va a poder sacar esto, que es la tapa. El otro destornillador no me funcionó porque la punta no llega, así que encontré el destornillador adecuado.
Entonces ya destornillamos tanto este como este tornillo. Este que está dentro y este en superficial, podemos levantar esta tapa y ver con más claridad los circuitos. Bueno, ya colocamos los cables para hacer la prueba. El sensor va conectado a estos dos cables, el morado y el azul, a la pantalla. Se dan cuenta, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuál es la respuesta en la pantalla cuando enchufamos el cable. ¿Vieron? Hay una respuesta 23. No, error 2. Estamos viéndolo al revés. Vamos a conectarle ahora el conector de esto. A ver qué pasa. Es el botón. Ya conectamos el botón de selección. También es un botón de encendido. Y vamos nuevamente a conectarlo. A ver qué pasa. Si nos da el mismo error. Ahora dice error 1. Entonces vamos a probar intercambiando los cables para ver si es esto. Aunque me imagino que va a ser lo mismo, pero hay que intentarlo. Bueno, intercambiamos los cables. Ahora vamos a ver qué pasa. Error 2. Si presionamos aquí, vemos que no cambia ese error. Sería así, ¿verdad? Error 2. Bueno, entonces vemos que el diagnóstico no era el sensor, es algo de la placa. Puede ser de esta, puede ser de esta. Están los relays y estas cosas, pero me da más por los errores, puede ser esto. Se quemó algo de los circuitos electrónicos, de los integrados. Bueno, reporte. ¿Qué vamos a hacer con este horno? Bueno, tenemos algunas opciones. Primero, podemos esperar a que hayan refacciones para esta circuitería, que lo veo difícil. La empresa simplemente decidió reemplazarlo por otro horno y no repararlo. Por algo es. Otra, vamos a destripar esto. Otra opción, podemos destripar esta circuitería porque estos relays nos sirven para otros proyectos electrónicos. Incluso este termopar, voy a hacer un termómetro con Arduino. Un termómetro con Arduino nos serviría para conectar un termómetro en uno de estos hornos de gas que no tienen, que no sabemos la temperatura, ¿no? Que no tienen eso. Así que eso nos puede servir. Lo que es esto, por ejemplo, este ventilador nos puede servir de repuesto. Tengo que cambiárselo a microondas. Pronto me puede servir. Vamos a ver si se puede adaptar. O para una otra freidora de aire. Yo tengo una Chefman más pequeña. De pronto esto me puede servir de repuesto. Así que lo voy a dejar allí. Por si acaso. Y estos botoncitos también son muy útiles. También nos sirven para muchos proyectos. Así que no hay desperdicio en esto. Incluso el mismo horno nos sirve para guardar cosas. ¡Un clásico! Este es el reporte de la Chefman. Freidora en aire de 10 en 1. Para el que quiere saber más información de este modelo que desarmamos, está su ficha técnica que está debajo del producto.
tal cereal, lo que es también la capacidad, 1700 watts. Así que vemos que esto hornea muy rápido. Así que bueno, muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.